somos evaporados autoritarios, no. Quiero hacernos una serie de opiniones, de reflexiones, de queremos hacer pensar, poner una máquina a funcionar acerca de lo que acontece alrededor de nosotros, no solo en las cocinas y en los fogos desde el punto de vista científico, sino también lo que acontece en lo que consumimos, lo que nos aporta la industria alimentaria, que nos da productos, alimentos seguros, inocuos, donde esto es fundamental, la seguridad alimentaria. En algunos casos nos aporta calidad, pero que muchas veces, en muchas ocasiones, lo que nos da es una publicidad enganosa. ¿Qué necesidad hay de empregar pues, bonecos o figuras que son iconos, que son las personajes más favoritas o las personajes que más quieren los nenos para vender bolachas, para vender dulces o lametadas? Si ya sabemos que un neno va a tirar o cativo o cativa por ese tipo de alimento que a largo plazo, a medio largo plazo, le va a generar mayor obesidad, mayores problemas a nivel metabólico, los que ya existen, que se regule tanto en los gobiernos como en la propia industria alimentaria, que desaparezcan ese tipo de reclames, que exista mayor educación nutricional y alimentaria, desde ben cativos, desde edades temperadas, para que enchópense de esta información, que sirvan de mestres para esos pais, para enseñarles que no consuman tantos productos ultraprocesados, que vuelvan a esa comida de las abuelas, nada de real food, a esa comida de siempre, a comida de pote, a comida de culler. Los adolescentes, esos que están en etapa de desenrollo máximo, de crecimiento máximo, que en los fines de semana fan locuras, una bomba de relojería o que fan porque mezclan alcohol con esas bebidas energéticas que dan as o que tienen, son monstruosas, que tienen altos contenidos de azúcar, de cafeína, que debería elevar como no tabaco, mensajes de advertencia de riesgo para la salud que supone. También esas publicidades enganosas donde hay declaraciones nutricionales que no tienen ninguna evidencia científica detrás. Ahí está la propuesta de la trampa de asterisco por José Manuel López Nicolás, donde hay que ir buscando en ese etiquetado, saber leer ese etiquetado para topar la verdadera declaración nutricional. Es ver que un actimel es lo mismo que tomar un plátano. Por favor, dejad atrás a quimiofobia. Dejad atrás cualquier bulo, cualquier información que vos llegue por redes sociales o por mensajería instantánea que no esté basada en ningún tipo de evidencia científica. Buscad fuentes de verdad, fuentes de evidencia científica que contrasten los datos y que sean de referencia. Por favor, dejad atrás o de sin es. O E300 o ácido ascórbico de las naranjas de los limos. Por favor, más figuras de dietistas y nutricionistas en la sanidad, importantísimo, en diferentes áreas sanitarias, sin esquecernos, por favor, los ancianos, esos grupos poblacionales desleixados, abandonados por la industria y por los servicios sanitarios a nivel de los problemas que tienen para engullir los alimentos. No hay alimentos en el mercado para este tipo de personas. ¿Por qué? Tenemos máquinas de venta de productos, de comercialización de productos insanos, cheos de grasas, de azúcares, en lugares públicos, ya sea en hospitales, en centros. Hasta aquí mi vídeo reivindicativo. Por favor, reflexionad, buscad una solución personal y colectivamente, porque es algo que nos va a tensir tanto en el presente como en el futuro. Y hasta aquí el vídeo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Un pico a todos y vemos en la siguiente. De calor.